Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal, te invito a que veas el video completo hasta el final y si te gustó alguno y te pareció interesante, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Alex McKenna. En este canal podemos ver que él hará videos de las mejores reacciones y comentarios de series, novelas, festivales y mucho más que sé que no querrán perderse. Y ya que sabemos esto sobre este canal, vamos a comenzar a leer lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que él tiene 26.200 suscriptores. Ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlo y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a hablar más sobre su canal, quería recordarles que veremos primero los videos que tiene por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dirán aproximado de lo que podría estar ganando él al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Y entre sus videos más recientes tenemos el primero que fue subido hace un día, que tiene 13.021 vistas. El segundo hace 3 días, que tiene 11.054 vistas. Y el tercero hace 6 días, que tiene 18.379 vistas. Podemos ver que tiene buenas visualizaciones, sube videos cada semana, se nota que le gusta bastante grabar videos para YouTube y espero que siga subiendo muchísimos más. También quería decirles que su primer video fue subido hace 6 años y desde esa fecha también comenzaba a tener buenas vistas como podemos ver que lo sigue teniendo al día de hoy. Y espero que lo puedan seguir apoyando mucho más para que siga creciendo muy muy rápido por acá en YouTube. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Blade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los YouTubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste. Y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que él tiene 226 videos subidos, 26.200 suscriptores, más de 3 millones de vistas totales en todos sus videos, su país es España, su tipo de canal es entretenimiento y su canal fue creado el 1 de mayo del año 2014. Por este cuadrito acá, dice que él está en el puesto número 2463 en el ranking de su país España. Por este lado, dice que él ha tenido 2800 suscriptores en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 9.4%. Al mes, él podría estar ganando desde $131 hasta $2100. Y al año, él podría estar ganando desde $1600 hasta $25100. Y por último, este cuadrito de acá arriba dice que él ha tenido 523.597 vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 25.2%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper, súper rápido, que ustedes siempre los sigan apoyando muchísimo más y que sobre todo YouTube también los siga recomendando a él bastante a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto él puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo, vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que en este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo, nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí dice que al día en promedio él ha tenido más de 94 suscriptores, más de 17.000 vistas y que con eso él podría estar ganando desde $4 hasta $70. Semanal en promedio él ha tenido más de 658 suscriptores, más de 122.000 vistas y que con eso él podría estar ganando desde $31 hasta $489.
Y por último, aquí dice que en los últimos 30 días él ha tenido más de 2.000 suscriptores, más de 523.000 vistas, y que con eso podría estar ganando desde $131 hasta $2.100, como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando él al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá arriba, que vendrían siendo 523.597. Ahora, esto que está por acá, hay que dividirlo entre 1.000. ¿Por qué entre 1.000? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual, lo que nos aparece acá, lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual. Y el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de leer su CPM, hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a él, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que sube, su CPM podría venir siendo por $1.5. Y ahora sí podemos ver cuánto él podría estar ganando al mes, que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían $392. Ahora, si queremos saber cuánto ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí, por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos, que vendrían siendo 3.655.411. Ahora, esto que está por acá, hay que dividirlo entre 1.000. Le damos en igual, lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2, igual nuevamente, y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM, que como dije hace un momento podría venir siendo por $1.5. Y ahora sí podemos ver cuánto él pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, que vendría siendo esa cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían $2.741. Realmente estas dos cantidades son unos montos muy buenos. Espero que él siempre le siga yendo muchísimo mejor en todo lo que él se proponga hacer. Y también espero que ustedes siempre lo sigan apoyando muchísimo más con cada video que él vaya subiendo por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que el que realmente sabe cuál su CPM y cuánto está ganando es el dueño del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de Social Blade nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento. Antes de despedirme, quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasiona. Y si les gustaría crearse un canal de YouTube, espero que lo hagan y sigan sus sueños. Porque si ustedes saben que pueden hacerlo, háganlo, crean en ustedes mismos sin rendirse. Y sobre todo, sean transparentes, constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho, tanto como yo disfruté grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita de notificaciones y lo más importante, déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.